Humphrey, esposa de Santiago Nieto, quiso pasarse de lista con el presidente Andrés Manuel López Obrador y queda fuera del INE. Así como lo escuchan, luego de que el día de hoy se diera a conocer que efectivamente el INE está pidiendo un presupuesto de alrededor de 33 mil millones de pesos, a lo cual el presidente señaló que se le hace un gasto excesivo cuando se podría gastar menos e invertir en otras cosas. Y no porque la democracia no fuese importante, sino que el precio que pone el INE es sin contar las prerrogativas que se le destinan a los partidos políticos y que en realidad de muchos no se hace ninguno, donde hoy la exigencia de la gente es que nada más existan dos bandos, izquierda, derecha. Derecha, los partidos que están a favor de las cúpulas y quieren robar; izquierda, el partido de la transformación. Lo demás, bueno, ya está de sobra porque nos ha quedado claro que ya son una alianza y deberían de fusionarse en uno mismo, pero también deberían de reducirse sus presupuestos. Pues arrancamos con la información, también platicarte que oficialmente ordenan la detención de Yadira Carrillo por estar vinculada, y que era un secreto a voces y que ya sabíamos, de ser, bueno, también cómplice de los actos de corrupción de Juan Collado y esta cúpula priista. Sin embargo, esta información la planea presentar la UIF a finales de este mes. Algo que, bueno, alguien o algún infiltrado le habría dado el pitazo a los abogados de Juan Collado y, bueno, decidieron o están buscando la forma de ampararse y están exigiendo esta información que salpica a Yadira Carrillo, a lo cual el director de la UIF, Pablo Gómez, anunció que esta información no se les va a entregar y esperarán a los tiempos procesales. Así que si estás listo, arrancamos, regálame ese like, porque recuerda que esta información no sale en Televisa, no sale en TV Azteca, no sale con Ciro Gómez Leiva, no sale en Latinos, y tú eres el único que nos puedes dar ese poder de que la información llegue a toda la República. Pues bueno, primero tenemos lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla, y es que el presidente le contesta a Carla Humphrey asegurando que, bueno, como ella es una señora que necesita ganar más de 200 mil pesos porque paga renta, gas, agua, comida para mascotas, a la cena, pues no le es suficiente. Pero el presidente le dijo calmantes montes, hubo un cambio de presidencia y estoy muy segura que la nueva presidenta, bueno, pues revisará la forma por lo menos de una reducción de 10 mil millones. Vamos a escuchar, y dice así. Muy interesante el que los que nos están escuchando, viendo, ¿no?, también hagan la tarea con todas las fuentes. Y más tarde les entregamos toda la información. Sí, sí, yo considero que es mucho y que podría ahorrarse. Pues como 10 mil millones. Pues hay muchas carencias, hay muchas necesidades. Sí, pero eso corresponde, sí, a la Cámara de Diputados. Nosotros lo estamos planteando en la iniciativa de reforma que rechazaron en el Congreso, una disminución del presupuesto. Lo vamos a volver a plantear, porque antes de que yo termine voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral. Voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elige el pueblo. Y tengo dos o tres iniciativas también
pendientes que tienen que ver con lo social, pero en su momento. Bueno, de estas dos reformas que el presidente dice que tienen que ver con lo social, es lo que hablamos el día de hoy de el famoso FOAPROA, una iniciativa que le ponga fin a esta deuda impagable que desde un inicio se tomó una decisión donde el único que perdía era el pueblo de México y literalmente adquirimos una deuda que jamás se iba a poder terminar. Pues bueno, regresando al tema, aquí tenemos que la esposa de el mismo Santiago Nieto, pues reviró. Consejera del INE defiende presupuesto ante críticas de López Obrador. Es transparente, podemos explicar cada peso. Y es el presidente no habla de que no sea transparente. Lo que el presidente menciona es que muchas cosas que se pudieran reducir. Simplemente la señora que estamos viendo aquí en pantalla y que nos queda claro está en contra de la austeridad y que inclusive intentó ser presidenta del INE, pero le dieron palo. Ellos tan solo tienen 12 asesores. Ahora imagínate tú que en tu trabajo tuvieras 12 ayudantes, pues chulada de maíz prieto, así que a gusto todos vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es la función que hacen ellos? Nada más mostrar la cara en cámaras y ya todo su equipo les hace el trabajo, ¿o cuál es el esfuerzo o el valor agregado que ellos aportan? Y bueno, fue parte de las críticas. El presidente dijo que independientemente de que algunos consejeros se opongan porque también son elegidos por las cúpulas y los partidos y parte de la reforma que propone el presidente una vez ganando todo el Congreso en 2024, es que también los consejeros puedan ser votados y decididos por el pueblo de México, dejándola así fuera de la siguiente etapa del INE que busca un proyecto de austeridad. Y a otra que tampoco le está yendo nada bien es a Yadira Carrillo, quien bueno anunció que ya está cansada luego de que se dio a conocer que hay información de la UIF que la vincula y que no se le han presentado a los abogados de Juan Collado con la finalidad de que no logre un famoso amparo como lo hizo Inés Gómez Montt y lo han hecho otras figuras cercanas a esta exactriz de Televisa. Juez evita entrega de información a Juan Collado, otorga suspensión a la UIF. Ahora, ¿qué dijo Yadira Carrillo al respecto? Dijo estar muy, muy cansada y que pobrecito su marido. Vamos a escuchar. Por favor, ya que me lo suelten. Por favor, ya es mucho tiempo. Ya es mucho tiempo. Ya es suficiente. Pobrecito, pobrecito. Esta es la súplica que Yadira Carrillo hace públicamente en defensa de su esposo Juan Collado, quien permanece hasta ahora encarcelado en el reclusorio norte. Ahí estamos. Seguimos en lo mismo. No le encuentran nada, pero entonces, por favor, ya que me lo suelten. Por favor, ya es mucho tiempo. Por favor. No le encontraron nada. Dijeron que defraudación fiscal, nada. Es el mejor pagador de impuestos. Tiene sus cosas perfectas desde siempre. Ya, por favor, ya es suficiente. Ya es suficiente. Pobrecito. De verdad es una persona súper ordenada. ¿Cómo está de salud, Yadira? De salud, bien. Está bien, cuidándose mucho. De lo que no quiso opinar fue sobre la reciente investigación que hizo pública la periodista San Juana Martínez, quien aseguró que Angélica Rivera habría recibido la cantidad de 84 millones de pesos por aceptar contraer nupcias con el expresidente Enrique Peña Nieto. No tengo contacto con Angie, no la he visto hace 2 años. Ay, no tengo idea. No tengo la menor idea. Pero gracias por estar siempre sus cámaras dispuestas para mí. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. La actriz fue captada a su salida de Televisa, donde acudió para hacer campaña a favor de los animales abandonados y maltratados, por lo que descartó por el momento regresar a la pantalla chica. No, ahorita no hay nada de eso. Vengo a ver lo de mis perritos, nada más. Tenemos que hacerlo porque nosotros sí podemos hablar. Los animales no pueden gritar, por favor no me pegues, por favor me duele, por favor dame de comer.
Pues bueno, ahí está la declaración ya no, pobrecito, pero pobrecito el pueblo que regrese todo el dinero que se robó, la señora se vaya toda chamagosa al reclusorio para que digan que no tiene dinero como Rosario Robles, pero están cuajados en lana. Yo soy Juncal, no para el charro, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.